Con Stenning Olivares, que ya se encuentra con el concejal de Baruta, Omar Villalba. Gracias, Francis. Así es, presidente de la Comisión de Control de Gestión de Derechos de Desechos Sólidos y Ambiente del municipio de Baruta. Concejal, bienvenido a Primera Página. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Venimos para acá a no a seguir denunciando, sino nos hemos venido ocupando en los últimos meses por la crisis del agua y el tema de la calidad del agua. En el caso del municipio de Baruta, y este es un tema que no es solamente de Baruta, sino es un tema nacional, la escasez, la calidad del agua, la ruptura en las calles y en las avenidas, las filtraciones, el tema de las aguas servidas, ha llevado muchísimo a que nosotros como autoridad municipal tenemos que asumir algún tipo de responsabilidad que no nos corresponden directamente a los municipios, porque lo que sí hay que decir y dejar claro que la competencia es del ente nacional, en el caso del área metropolitana de Caracas, es de Hidrocapital, que ha venido sufriendo los embates de la crisis económica y que indudablemente nosotros hemos detectado que simplemente es un tema de capacidad gerencial. Muchas veces la gente nos pregunta, bueno, concejal, pero es un tema de recursos. No es un tema de recursos. Este gobierno tuvo los mejores bonanzas de recursos y no pudieron invertir, no pudieron hacer el mantenimiento de las tuberías. Hay tuberías que tienen más de 60, 70 años y que indudablemente tienen un colapso natural por el tiempo. Y indudablemente eso ha conllevado de que simplemente Hidrocapital hoy en día se dedique únicamente a atender las emergencias. Y eso es lo que nosotros hemos detectado, que es un tema de incapacidad y un tema gerencial, y que han colocado bajo la conducción de estas empresas personas que no tienen, tendrán la mejor voluntad, pero no tienen ni la capacidad, ni el entrenamiento, ni la preparación, porque el tema hidráulico en el área metropolitana y en el resto del país son conexiones, son temas complejos que simplemente no pueden colocar a gerentes que no tengan la experticia, ni la experiencia, ni la preparación para poder entender todo lo que es la conectividad del tema de aguas precisamente blancas y aguas servidas. Concejal, han habido denuncias y las recibimos a diario a través de nuestras redes sociales del tema de la calidad de agua en otros estados, como por ejemplo el estado Carabobo, el estado Aragua. Se habla incluso de agua contaminada con heces, se han reportado personas que han sido afectadas. ¿Cuál es la realidad del municipio Baruta? ¿Qué es lo que sale por los grifos del municipio Baruta? Fíjate, hay un tema que nos preocupa a nosotros, es que desde el 2002, fíjate, Hidrocapital o Hidroben, para abarcarlo, porque hay que entender esto como un tema nacional, anteriormente, hace como 10 años aproximadamente, el control de la calidad del agua la tenía los laboratorios de la Universidad Central de Venezuela, o sea, un ente externo de la filial. Y esto conllevaba de que se hacían semanalmente estudios de la calidad del agua por sector. Desde esa época no conocemos indicadores oficiales, porque uno revisa en las páginas oficiales de Hidroben o Hidrocapital y no hay ningún tipo de informes técnicos que nos puedan decir cuál es la calidad del agua que no solamente estamos consumiendo, sino que nos está llegando por las tuberías. Yo tengo un ejemplo y es un tema que aquí lo traigo, que podemos ver la diferencia del agua potable y del agua que llega a muchos de los hogares baruteños. Entonces, aquí vemos cómo se ha sentado, y esto es lo que está llegando, y con esto nos bañamos. A veces muchas de las comunidades, este es el agua que toman. ¿Eso que está sentado allí se ha determinado qué es? Eso es lo que nos preocupa, porque no tenemos, como no hay indicadores oficiales, porque al final uno no puede seguirlo curando y decir, sí, llega con viene contaminada, pero lo cierto es que el ciudadano lo que ve, lo que siente, lo que huele y lo que sabe es esto. Entonces, aquí es donde viene la preocupación de la comunidad y la alarma de muchas de las comunidades de Baruta y del resto del país, de que no sabemos al final cuál es el agua que nos está llegando a cada uno de nuestros hogares. Que ya si el agua tiene un olor es grave. Y por eso vemos que esto va vinculado al tema de la salud. Aquí vemos cómo diariamente hay personas que denuncian, por ejemplo, que tienen una enfermedad que, oye, en mi época eso no existe, no, por lo menos no estaba no se veía mucho, que es la escabiosis. Entonces vemos cómo hay niños
y adolescentes que están ahorita padeciendo de la escabiosis, con picazones, enfermedades de la piel. Entonces, eso va con el tema, vinculado al tema del agua. Lo otro es que no puede ser que nosotros estemos en algunas escuelas y algunos hospitales se estén suspendiendo los servicios por falta de agua. Ayer vimos y hoy entiendo que hay muchos de los hospitales que han venido suspendiendo sus operaciones por el tema de quirófanos por falta de agua. Entonces, es un tema preocupante y que el gobierno simplemente, y aquí luego con toda la responsabilidad, el gobierno simplemente ha idealizado el tema de los servicios públicos, y aquí le hacemos un llamado al nuevo presidente de Hidrocapital, que es el mayor Edison Torrealba, de que los municipios nos ponemos a la orden. Yo tengo 3, 4 solicitudes hechas a Hidrocapital, a Hidroven, simplemente poniéndonos a la orden, poniéndonos al servicio para poder ayudar a resolver o a solventar las problemáticas. Ellos crearon una gran mesa técnica de agua, pero en esa gran mesa técnica de agua no están las alcaldías. Y al final las alcaldías somos los que recibimos, no solamente las quejas, las denuncias, a veces hasta los insultos, del tema del agua, ahora bien, de la ruptura. El agua que está llegando hacia el municipio de Baruta, ¿se tiene determinado cuáles comunidades? ¿Está llegando en todo el municipio de Baruta en estas condiciones o hay comunidades que son las que están realmente afectadas? Mayoritariamente llegan en estas condiciones porque nosotros, el municipio de Baruta se surte del TUI 2 y el TUI 3 y especialmente del reservorio de Camatagua, que lamentablemente es un reservorio que está contaminado actualmente, dicho por especialistas. Simplemente las plantas de tratamiento están paradas por mantenimiento de los filtros, por los químicos. Entonces, por eso es que el agua llega así, porque las plantas de tratamiento en los distintos reservorios y en los distintos acueductos no están funcionando. Entonces, no hay quien filtre el agua. Entonces, simplemente el agua llega así como está. Entonces, y es por eso que nosotros no sabemos, lo preocupante es que no hay indicadores serios en los países serios, incluso con mayor pobreza, vamos a decir, que Venezuela. Existen los indicadores serios donde le dicen al ciudadano si ciertamente el agua está contaminada o no está contaminada. ¿Ustedes han hecho pública esta denuncia por lo menos ante el Ministerio del Ambiente? Porque ya se habla que se han comunicado con Hidrocapital y con Hidroven y no han tenido quizás la respuesta efectiva. ¿Pero qué dice el Ministerio del Ambiente? Bueno, hasta ahora hay un silencio. Hasta ahora tanto de Hidrocapital, Hidroven, no hemos podido tener respuesta. Porque incluso nuestra sugerencia es que vamos a trabajar juntos. Yo creo que el tema de los servicios públicos hay que verlo desde un tema de capacidad gerencial, y eso nosotros insistimos. Aquí en Venezuela, de verdad que se dejaron de construir reservorios, no es un tema. Ahorita viene la sequía nuevamente, entonces vamos a ver con qué cuento nos llega, porque de tantos cuentos no saben qué creer. En un momento era la iguana, era el niño, era la niña, pero ciertamente seguimos con un plan de razonamiento ilógico porque ha venido lloviendo, pero el venezolano no han ido acostumbrando a que no podemos planificar ni siquiera cuándo tú vas a lavar tu ropa, cuándo vas a asearte, porque yo se lo decía ayer en una exposición en el municipio, decía, o te bañas o no te bañas, pero eso de medio te baña, eso no existe. Entonces, actualmente la gente dice, bueno, medio me baño porque, bueno, hasta por minuto tengo que ahorrar y establecer un ahorro interno de la capacidad del agua. Concejal, quienes deseen quizás prestar colaboración para hacer el análisis del agua, porque tenemos un comentario a través de nuestra cuenta en Twitter de @quimicacq, dice, estamos a la orden para prestar el servicio de análisis de agua. ¿Dónde tiene que dirigirse para colaborar con ustedes? Y en este caso, nosotros, en la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal de Baruta, nosotros hemos establecido en cada una de las comunidades, porque para eso es que funciona la mesa técnica. La mesa técnica, nosotros en Baruta tenemos 22 mesas técnicas de agua organizadas por la red de organizaciones vecinales y indudablemente a través de la Comisión de Ambiente, y ellos son los que nos hacen llegar este tipo de muestras. Entonces, de verdad que este tipo de muestras nosotros podemos establecer ese contacto con los laboratorios para que por lo menos los vecinos bajen la inquietud y la preocupación, y por lo menos se diga que, bueno, que estos son parte del sedimento de la tubería, ya que como hay corte, la tubería se llena de aire y probablemente cuando vuelve otra vez el agua se lleva todos los sedimentos de la tubería. Ojalá sea eso y no sea
otra cosa como el tema de las heces fecales, que indudablemente hay en otros estados que han venido denunciándolo, y entiendo que el caso de Valencia y Maracay es un tema completamente grave, pero en el caso de Caracas o el área metropolitana, simplemente pareciera que es producto del desgaste de las mismas tuberías, pero no hay, como yo lo digo, no hay unos indicadores oficiales. Entonces, simplemente nosotros lo que nos hemos preocupado por decirle a las distintas comunidades que agarren algún tipo de muestra y que nos lo haga llegar a la Comisión de Ambiente, y nosotros de allí estamos haciendo enlace con algunos laboratorios, y indudablemente vamos a establecer enlace con la Universidad Central de Venezuela, que el día de ayer tuvimos un conversatorio, y ahí nos informaron que desde el año 2002 lamentablemente los técnicos de la Universidad Central de Venezuela no realizan el informe de calidad del agua del ente. Concejal, tengo que despedir, pero ¿qué acciones próximas se van a tener? ¿Estas mesas técnicas ocurren cada cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo se hacen? Las mesas técnicas son un tema coyuntural, porque cuando no hay agua es que se activan las mesas técnicas, cuando son mesas técnicas formadas para eso y no para el tema ideológico, que es el error que ha cometido el gobierno, que es que los servicios públicos no pueden ser un ente político o un ente ideológico, sino es un ente de servidor público, de calidad de vida, de calidad del agua. Y esto es lo que nosotros le hacemos el llamado, que es un tema de capacidad gerencial, y simplemente las próximas acciones que nosotros vamos a seguir con el tema de las muestras de la calidad del agua, que es lo que estamos consumiendo los baruteños y los venezolanos, para poderlo llevar a los diferentes laboratorios y saber en la veracidad de lo que estamos consumiendo. Muchísimas gracias, concejal. Dale, gracias por esta denuncia, por habernos acompañado acá en Primera Página. Estamos conversando con Omar Villalba, concejal de Baruta, presidente de la Comisión de Control de Gestión de Desechos Sólidos y Ambiente. 7:50, pausa, ya venimos. Usted está viendo Primera Página.